Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros, la propuesta que estamos discutiendo en esta ocasión es una muestra del compromiso que tenemos por legislar para proteger los derechos humanos de las y los mexicanos, así como para propiciar la debida sanción de aquellas personas que se atreven a transgredir su vida e integridad. Durante el transcurso de esta legislatura, no ha pasado desapercibido el aumento alarmante que se ha dado en los últimos años de la violencia contra las mujeres, y de la cual en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos presentado diversas iniciativas para erradicar y sancionar el feminicidio, y nos hemos pronunciado sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas y las instituciones encargadas de su atención. A efecto de erradicar el feminicidio y avanzar en la prevención, atención, debida sanción y reparación del daño de todas aquellas personas que son víctimas de un ilícito, y en este momento no es la excepción. Por ello, estimamos oportuno que con la presente reforma, aquellos que hayan cometido algún delito de feminicidio o violación, que no pidan clemencia, que quede claro, no tendrán el beneficio de solicitar la libertad anticipada, libertad condicional, ni la sustitución de la pena. Ante ello, manifestamos nuestro voto a favor del presente dictamen, puesto que con este se permitirá una debida sanción a todos aquellos que cometan la atrocidad de privar de la vida a alguna mujer con violencia o por cuestión de género, así como aquellos que violenten su libertad sexual. Ambas conductas deben ser desterradas de toda sociedad, por lo que la debida sanción contribuirá a alcanzar este cometido, y además se podría fortalecer al encontrar voluntad política del gobierno federal en las acciones señaladas anteriormente. Por eso reiteramos la necesidad de destinar el presupuesto necesario para alcanzar la igualdad, erradicar la violencia y lograr una protección efectiva de las mujeres que sufren violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Es cuanto, compañeras y compañeros, y solicitamos su voto a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado García Ochoa.